De inmediato nos acompaña vía telefónica el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Presidente Chávez, gracias por atendernos en estos minutos. Muere Néstor Kirchner, presidente Chávez. Una gran pérdida para Latinoamérica, un gran defensor de los derechos humanos, un gran defensor de la justicia y sobre todo de la Unión de Sudamérica. Le escuchamos. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Un abrazo a ti y a todos ahí en Telesur y a toda la audiencia que siempre anda pendiente de los rumbos de nuestra América y del mundo por Telesur, esa gran obra en la cual, por cierto, Néstor jugó un papel muy importante. Bueno, aquí estamos impactados desde la mañana por la sorpresiva y muy dura noticia, ¿no? Y haciendo contacto con Argentina, hace un rato hablé con Rafael Folonier, un gran amigo y asistente de Néstor. Y bueno, pensando, recordando, oyéndolos a ustedes allí, las reflexiones de tantos amigos, tanta gente en todo el continente. Bueno, como lo escribí en Chávez Candanga, una pérdida incalculable. Fue Néstor un resucitador. Muere Néstor, un resucitador. Yo nunca olvidaré la llegada de Néstor. Que como sea, alguien lo decía hace un rato, surgió no digamos de la nada, surgió más bien de lo desconocido. No conocíamos a Néstor, ni su nombre sonaba por estos lares, ¿no? Aquellos años 2000, 2001. Cuando yo llegué a la presidencia, recuerdo que mi primer viaje, movido por la conciencia histórica y por el impulso geopolítico, el primer viaje de presidente electo aquel diciembre de 98 fue a Brasilia, Buenos Aires. Y hay que recordar cómo estaba Sudamérica, a Carlos, Sudamérica estaba rendida. Fue Caracas, bueno, la vanguardia, fue Venezuela la vanguardia, comenzó aquí el despertar, el marcaje de un nuevo rumbo, ¿no? De un nuevo azimut, con una nueva brújula en el mapa. Pero estaba América Latina rendida casi totalmente ante la hegemonía norteamericana y el neoliberalismo, aquella larga noche neoliberal, como estábamos en el medio de la larga noche neoliberal, como lo dice Rafael Correa. Y así pasaron aquellos años, 2000, 2001, huracanado. En 2001 explotó Buenos Aires, recordemos la rebelión de Buenos Aires, ¿no? Y Néstor fue, bueno, hijo de aquella rebelión, él formado en el horno de las juventudes que siguieron a Perón, al gran Perón. ¿Cuántas veces hablé con Néstor sobre aquella época? Cuando ellos, él, Cristina y muchos más, otros grandes compañeros que hemos conocido en estos años en la patria argentina, acompañaron en sus últimos años al gran Perón. Néstor era líder estudiantil y fue uno de los que le correspondió viajar y en el retorno de Perón, y me contaba cómo lo buscaron, cómo lo trajeron, su retorno, su muerte también repentina, aun cuando con muchos más años acumulados ya, el general Perón. Me contó Néstor un día, me llevó al sitio donde murió Perón, allá en la casa, en la residencia de Olivo. Caminamos esa residencia, conversamos. Bueno, llegó Néstor, aquel año, el 2003. 2003 fue un año que marcó mucho el nuevo camino. El 2001, 2002, la batalla se concentró en Caracas. La batalla se concentró en Venezuela. El primero de enero de 2003 tomó posesión Lula, ese gran compañero que hoy está cumpliendo años, por cierto. Yo esta madrugada le estaba enviando una carta. Qué casualidad, cumpleaños Lula y muere Néstor. Esos dos grandes compañeros, dos grandes adalides del sur, con los cuales hice la vida me dio la ocasión de conocerlos y de ir conformando como un grupo de tres ad hoc, ¿no? Como el eje, lo que hemos llamado el eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires. Lula llega el primero de enero de 2003 y a las pocas semanas eligen a Néstor Kirchner, en abril, recuerdo clarito. ¿Néstor qué? Preguntaba uno. ¿Néstor qué? ¿Cómo se pronuncia? Uno preguntaba.
Kirchner, ¿cómo es eso, Kirchner? ¿De dónde es? ¿Quién es? Y luego, aquel 25 de mayo, recuerdo, inolvidable, estaba Fidel allá en Buenos Aires. Fidel y yo compartimos cuántas cosas con Néstor. Conocí a Cristina, bueno, sus hijos. Y bueno, y su pasión peronista, y su pasión argentina, y su pasión por Sudamérica. Y así comenzó una relación que se tornó en lo humano profunda, intensa, y en lo político de amplia gama estratégica, ¿no? Bueno, logramos abrir el camino Caracas-Buenos Aires, y abierto quedó y quedará, y lo seguiremos ampliando y ensanchando, ¿no? Bueno, cuántas cosas que ahora le llegan a uno a la memoria. Desde la primera vez que nos conocimos, el día de su posesión, el primer abrazo, las primeras conversas con Fidel la misma noche, nos quedamos hasta tarde, recuerdo, Fidel y yo, se fue retirando, los invitados, y nos quedamos un grupo pequeño, él, Cristina, un señor que toca piano, un gran pianista, cuyo nombre no recuerdo, me contaba él mismo que fue torturado en la cárcel cuando la dictadura, y nos quedamos allí hasta tarde conversando, un pequeño grupo, con él y con Cristina, y luego a los pocos meses me llama, yo le dejé un abrazo y el deseo inmenso de abrir relaciones, ¿no? Pero todavía no me hacía grandes ilusiones, ¿no? Porque en verdad era para nosotros un desconocido, una incógnita en cuanto al rumbo que iba a darle al nuevo gobierno argentino, Néstor. A las pocas semanas me llama, a los pocos meses, pocas semanas, y me plantea: Chávez, necesito que me ayude, ¿y qué pasa, presidente? Le digo, bueno, aquí me quieren chantajear estos tipos aquí, la burguesía argentina, sobre todo las transnacionales petroleras, que querían chantajearlo, porque todo estaba en manos privadas. Menem privatizó todo en Argentina, todo, acabó con aquella el gran avance que le dieron los argentinos a esa gran patria. Y recuerdo una frase, cuando él me explicó por teléfono todo el plan que tenían las transnacionales para tratar de rendirlo. Argentina estaba quebrada, una deuda grandísima, gigantesca, casi sin reservas internacionales, la pobreza, el hambre, crujía en la patria argentina, en la patria de San Martín. Y entonces comienzan a presionarlo, y él me llama y me pide apoyo por el lado energético. Recuerdo que le dije, Carlos, a Néstor, le dije, mira Néstor, mire presidente, no teníamos confianza todavía en lo personal. Le digo, presidente, mire, Venezuela, bueno, también saliendo de la situación que recibimos, pero si pudiéramos mandarle una refinería flotante, se la mandaríamos. Porque era por ese lado, por el tema de los altos precios de los combustibles, y amenazaban con el sabotaje económico, el sabotaje petrolero, la misma, más o menos el mismo formato que aquí nos habían aplicado. Me mandó a alguien, vino Julio Devido, el ministro de Planificación, con el que hemos hecho una gran amistad, y luego empezamos el trabajo, y a los pocos meses estaba él aquí. Recuerdo que fuimos al Orinoco y le mostramos todo el potencial del Orinoco y la faja petrolífera. Recuerdo que yo le recomendé, porque él no tenía Argentina empresa petrolera con la cual PDVSA hiciera convenio, todo era privado, y yo le sugerí respetuosamente que creara de nuevo una empresa petrolera argentina, y así lo hizo, y así nació ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima, y empezamos a enviar por primera vez, Carlos, en la historia económica, digámoslo así, de Venezuela, primera vez que llegó un barco cargado de petróleo venezolano al Río de la Plata. Y eso fue un acontecimiento histórico, en verdad. Y comenzamos, bueno, como ya te dije, a abrir ese camino. Desde allá, cuántos recuerdos, y cuántas conversaciones, y cuántas reflexiones, y siempre me decía Néstor, mira, che, lo que a ti te hacen allá es lo mismito que le hicieron a Perón. Te pareces a Perón, me decía siempre, en la, bueno, militares al fin, y tal, y
y la misma dinámica, la burguesía y la y Estados Unidos. Pasamos época, una época en verdad de renacimiento. Mira, recuerdo a Néstor, gigante, aquel hombre se agigantó ante nosotros allá en Mar del Plata, delante de Bush. Yo recuerdo una frase que le dijo en pleno debate, una batalla, esa fue una batalla, la batalla de Mar del Plata. Néstor, el anfitrión, Lula y yo, prácticamente, Tabaré Vázquez también, aunque Tabaré se fue un poco más temprano, pero la batalla continuó contra la mayoría y Bush ahí en persona, que querían imponer el ALCA. Y recuerdo Néstor, incluso me llamó en una parte, él dio un receso y entonces me llamó por allá en una esquina y me dijo: mira, che, cuando yo necesite que tú tomes la palabra. Era muy hábil, ¿eh? era un líder muy hábil y astuto, con un gran instinto de la oportunidad. Él me dijo: mira, che, tú que hablas tanto, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables y hables para desgastar a esta gente, te doy la palabra de repente. Y así lo hizo. En algún momento me sorprendió, y yo, sin yo haber pedido la palabra, tiene la palabra el presidente Chávez, y empezaba yo a darle, que dale y dale, ¿no? Y para ir desgastando al adversario, hasta que Bush se paró y se fue, porque Bush no aguantaba que yo tomara la palabra. Cuando yo tomaba la palabra, se paraba y se iba y volvía cuando yo terminaba, quedaba ahí la condoleza. Y hay una frase, hay un momento en el cual Néstor le dice a Bush, yo recuerdo, era porque estaban proponiendo Bush y el canadiense y el mexicano, estaban proponiendo que, bueno, que se hiciera una votación, cosa que no, nunca se ha hecho en esas cumbres, o se logra el consenso o no hay documento, no hay acuerdo, pues. Entonces ellos eran mayoría, por supuesto, eran mayoría. Nosotros éramos, ante todo el continente, Cuba no estaba, porque Cuba estaba excluida ahí, en la cumbre de las Américas. Éramos Lula, que al rato en la tarde también se fue, y nos quedamos Néstor y yo, porque el paraguayo, pero también ellos se fueron yendo, sobre todo cuando se fue Bush, bajó un poco la presión, y algunos tenían que irse, pues, tenían otros compromisos, pero ahí nos quedamos hasta el fin, porque quedó Condoleza, quedó el mexicano, quedaron los demás, y pretendían que el de Canadá, bajo presión, y que se votara por mayoría, y que se decidiera una comisión para crear el área libre comercio de las Américas. Entonces hay un momento en el cual Néstor dice: miren, hay una frase, dice él, una frase que usamos mucho los argentinos: aquí no vengan a patotearnos, no vamos a aceptar que nos patoteen. Bueno, esa cumbre terminó con la derrota del imperio, la derrota del imperialismo, y además sirvió para fortalecer nuestra relación humana, política, con ese grupo que fue surgiendo. Aún no estaba Evo de presidente, aún no estaba Correa de presidente, aún no estaba consolidado, pues, el nuevo mapa suramericano. Era una batalla en minoría, pero con qué fuerza moral y con qué razón histórica, además. Bueno, se nos ha ido un baluarte cuando tenía todavía mucho que dar, mucho que aportar. Hay que recordar, Carlos, hasta de todas esas andanzas políticas y todo ese avance de esta década. Bueno, aquella vez que vino Néstor a participar, un 31 de diciembre pasó aquí, 2007, cuando intentábamos nosotros contribuir al rescate de algunos hermanos y hermanas de Colombia secuestrados allá en las montañas. No dudó Néstor en venirse, 30 de diciembre, 31 salió de aquí en la mañana rumbo a Villavicencio, ¿recuerdan ustedes eso? Y a pesar de que la operación fue frustrada, allá estaba y me llamaba cada rato de Villavicencio dándome sus apreciaciones, sus opiniones. Pues él recibió Año Nuevo por allá, partió esa noche de Año Nuevo rumbo a Buenos Aires, una vez que la operación fue frustrada, lamentablemente, por otros factores, ¿no? Pero estuvimos a punto de lograrlo. Luego, hace poco, nos visitaba. Deben recordar, los venezolanos y venezolanas, el gran papel ahora como secretario general de UNASUR, las tensiones extremas con Colombia, con el anterior gobierno de Colombia, y toda la
todas las llamadas. Él llamaba cada rato, madrugada, y me decía, che, te estoy viendo por Telesur. Me decía, yo me duermo con Telesur, pero deja quieto a Telesur. Cuando era, fue un gran defensor, saben ustedes, deben saberlo, el Telesur, él y Cristina. Así me dijo, me duermo por Telesur, con Telesur, y me despierto con Telesur. Y se vino para acá, y aquí estuvimos Lula, él y yo, en una reunión muy fraterna. Y allá estuvo en Santa Marta, en la reunión con el presidente de Colombia, compartiendo aquel día extraordinario en Santa Marta. Eso hace apenas, ustedes recuerdan, hace apenas 3 meses, menos de 3 meses. Y bueno, con una gran sabiduría, una gran paciencia, interviniendo en momentos álgidos del encuentro entre Santos y yo, estuvo presente, bueno, todas esas horas, y me dijo, no me voy de aquí hasta que no terminemos de arreglar esto y que ustedes retomen el camino y conversen y se respeten mutuamente y tal, y estaré pendiente. Luego recuerdo que me pidió la chaqueta tricolor que yo llevé. Me dijo, che, chaqueta, dámela para Máximo, para mi hijo, que ese te quiere, es un chavista, me dijo, y sin remedio. Máximo es su hijo, ellos tienen 2 hijos, una niña y Máximo, ya un adolescente. Pues yo le mandé la chaqueta. No, ese día, por cierto, terminamos y la chaqueta no se la di, y después se la mandé con una carta que aquí tengo. Mira, estaba recordando, yo le mandé una carta, 2 días después le mandé la carta, querido Néstor, y le mando la chaqueta. Recuerdo que ese día, y estaba en la carta, le agradezco todas sus gestiones por la paz, por la integración, por UNASUR. Mira, aquí le digo lo siguiente en este párrafo: una gran certeza compartida se está abriendo paso en nuestro tiempo histórico, Néstor. Llegó la hora de la UNASUR. La gran arquitectónica suramericana está probando su solidez política y su fortaleza ética como luminoso instrumento de nuestro pueblo. Más allá de las coincidencias y las diferencias entre los gobiernos, está la necesidad impostergable de realizar la unión efectiva de la América del Sur, y desde UNASUR tan trascendente meta se está haciendo cada vez más alcanzable. Más adelante le recuerdo, le hago una cita de una frase del gran escritor y poeta argentino Julio Cortázar, y le digo unas palabras de Cortázar, dicen así: por mi parte, dice Cortázar, desde mi gran ignorancia de tantas cosas que ya no tendré tiempo de aprender, sigo un camino donde mis libros y mi persona son y quieren ser una sola voluntad tendida, fíjate esa expresión, una sola voluntad tendida hacia un futuro más justo y más bello para todos mis hermanos de América Latina y del mundo. Uno pudiera parafrasear a Cortázar, Carlos, y decir, Néstor Kirchner fue eso, una sola voluntad tendida hacia otro futuro, hacia otro mundo mejor y hacia la unidad de América Latina. Fue un gran defensor de la patria argentina, de la integración suramericana, un gran sanmartiniano, un gran peronista. Yo recuerdo que de Santa Marta hablábamos con Cristina, ella estaba llamando pendiente de todo, ¿no? Y entonces me dice, Cristina me dice, delante de él allí me dice, mira, che, tú con esa chompa, la chaqueta tricolor, ¿no te da calor ahí en Santa Marta? Eso debe ser caluroso. Tú con esa chompa, me dice, y el otro era Néstor, con esa corbata azul, parecen dos locos, así me dijo. Parecen dos locos. Entonces yo en la carta esta me despido diciéndole con una posdata, le digo, posdata, allí te envió la chaqueta tricolor de Santa Marta, esa que junto a tu corbata bonaerense llevó en la distancia a nuestra querida Cristina a darse cuenta de una gran verdad. Parecen dos locos, dijo, solo que ella también es otra loca. Sí, somos los locos que se atrevieron, Néstor, como los quiero, compañeros. Ah, la chaqueta es para Máximo, lo sé. Máximo, no seas loco. Bueno, los locos que nos atrevimos, ese fue Néstor. Néstor fue eso. Como la canción aquella brasileña, loco por ti América, loco por ti de amores, dice la canción. O como decía la gran Manuela Sáenz en sus diarios finales, en sus páginas finales, en sus reflexiones finales en Paita, hay una frase que dice, ay, Simón, y dice, yo era mucho más que una mujer, era una loca por la libertad. Así fue Néstor, fue
un hombre y más que un hombre, un loco por la libertad, un luchador, un inventor, un guía, un líder, un gran líder, un gran amigo, un gran ser humano. Y la última vez que lo vi nunca se me olvidará. Fue el día del golpe contra Correa, el día que casi matan a Rafael. Allá nos fuimos a Buenos Aires, allá estaban en la reunión de UNASUR, y él como siempre allí, dirigiendo, y el abrazo final, ya en la madrugada. Y aquello, cuídate Che, que andan por ahí los gorilas todavía, siempre decía. Un día le dijo en una reunión, había una presión en Argentina del tema militar y tal, y la extrema derecha, y recuerdo que le dijo a todos ellos, no les tengo miedo. Era un valiente, Carlos, era un gran valiente. Rindamos tributo a Néstor. Yo quería, bueno, conversar un poco con la audiencia y manifestar desde mi alma estos sentimientos. Sí, señor presidente, quisiéramos también, adentrándonos un poquito también en lo que usted nos ha descrito muy ampliamente con referencia a la personalidad del expresidente Néstor Kirchner, ¿cómo cree usted que lo va a recordar la región, concretamente su pueblo argentino, el pueblo latinoamericano, a este gran argentino, a este gran latinoamericano, Néstor Kirchner? Le escuchamos. Bueno, que vamos a recordarlo todos, quienes lo conocimos, quienes lo conocieron. Partidarios y adversarios, me refiero a los adversarios racionales, ¿no?, que los hay por supuesto, pero sobre todo nosotros quienes los conocimos y batallamos junto a él por levantar la gran patria suramericana, lo recordaremos, y los pueblos lo recordarán como uno de los grandes pilares en esta nueva hora de América, de nuestra América, uno de los grandes pilares. Y la caída, el viaje, de la marcha de Néstor, la marcha física de Néstor, bueno, se lleva uno de los pilares sólidos, y que todavía tenía que seguir aportando solidez, mucha fuerza a la integración, a la unión de Sudamérica, no solo de Argentina, para no volver nunca atrás a ser la colonia que fuimos del imperio norteamericano. Nos hará falta Néstor, pues, nos hará falta, lo recordaremos como, hace rato te lo dije, un gran resucitador de patrias, forjador de patrias nuevas, sin duda, no estoy exagerando para nada, un gran hombre de este tiempo, un gran líder de este tiempo, digno heredero de San Martín, de Bolívar, de Perón, así será recordado para siempre, el gran Néstor Kirchner. Usted que lo conoció muy bien, fue el expresidente Kirchner un gran defensor de la paz, a pesar de los momentos difíciles que le tocó enfrentar. Pues sin duda, un gran defensor de la paz, y de la paz verdadera, de la paz de los pueblos, de la justicia social, porque la paz no es solo la ausencia de ametralladoras y de guerras militares, ¿no? La paz, como dice la Biblia, solo habrá justicia por el camino, o solo habrá paz por el camino de la justicia. Entonces la paz sin justicia social no es paz. Y mira cómo luchó Néstor por su pueblo, por darle paz a su pueblo, y cómo lo sacó de la situación de profunda miseria, de la quiebra de un país. Ahí está el neoliberalismo. Cómo sacó Néstor la economía argentina, la sociedad argentina, y la colocó en un nuevo piso, la lanzó, la relanzó con una fuerza incomparable, un esfuerzo físico, intelectual, espiritual, gigantesco, sin duda, un defensor de la paz verdadera, y más que defensor, creador de la paz verdadera, de la unión. Y además otra cosa, los venezolanos tendremos que recordarlo como un gran defensor de la revolución bolivariana. Nunca se dejó Néstor chantajear, nunca fue uno de esos, de algunos dirigentes que dan un paso para allá y un paso para acá, o andan de manera gelatinosa, con posiciones interesadas, ¿no? En las buenas y en las malas, en los peores y los mejores momentos, en todos los espacios, en todos los tiempos y en todos los lugares, tuvimos en Néstor Kirchner un gran defensor del pueblo venezolano,
del proceso de liberación de la patria venezolana, y además un hombre que comprendió desde el primer instante lo que aquí vino ocurriendo y viene ocurriendo. Siempre lo entendió, siempre lo comprendió. Bueno, Carlos, nosotros tenemos que prepararnos. Lo más probable es que nosotros vayamos a Buenos Aires a acompañar al pueblo argentino y a Cristina y a su familia y a los grandes amigos y a la gran patria del sur. Brevemente, señor presidente, recapitulando, se decreta duelo nacional en Venezuela con motivo de esta irreparable pérdida. Quisiéramos escucharlo. Sí, ya lo hemos anunciado, sí. 3 días de duelo nacional. Creo que deben repicar las campanas Venezuela y en toda la América Latina y en todos los lugares donde se lucha, por un mundo de iguales, por un mundo de paz. Ha muerto un justo, ha muerto un patriota, un gran patriota. Bueno, Carlos, a Telesur y a ustedes, sigan adelante. Como dijo algún poeta, por encima de los dolores, la función debe continuar, y continuaremos y venceremos. Bien, muchísimas gracias entonces al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Amablemente ha atendido el llamado de Telesur. Nos comenta sobre la pérdida irreparable del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, un latinoamericano que tenía mucho aún para dar. Son parte entonces de las reflexiones que nos ofrece a esta hora el presidente Hugo Chávez con motivo de la muerte del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas.